aquí está el funcionario de correspondencia. Son detenciones arbitrarias, son hombres y mujeres, líderes. Deben liberarlos, deben liberar a los presos políticos y debe dar la fecha de las elecciones parlamentarias, y por eso estamos aquí pidiéndole directamente a Tibisay Lucena que fije la fecha de las elecciones. Ahora vamos a entregar la carta firmada por todos nosotros. Leopoldo hoy cumple 23 días en huelga de hambre, no ha comido nada en 23 días, método de lucha pacífico, efectivo, con objetivos claros, objetivos democráticos, legítimos y constitucionales. Con él, 98 personas en Venezuela en huelga de hambre, exigiendo un petitorio, el petitorio que pide la fecha de las elecciones, liberación de los presos políticos y que cese la persecución y la censura.